amigos, amigas, aquí estamos otra vez. Estoy corrigiendo unas salsas que estoy viendo mis comentarios y les voy a hacer un nuevo video otra vez. Y quiero mandar saludos a todos mismos. Esta salsa es la de chile de árbol con aceite. Ahora vamos a usar aceite de aguacate, que es más saludable que el que había hecho anteriormente. Esto es lo que vamos a usar, miren. La mitad de una cebolla, le voy a poner, este le voy a poner un poquito más de ajitos para que sepa más bueno. Tres ajitos y una taza, porque dije, pues, ahora viene el chilito muy chiquito, está muy bueno y bien picoso. Una taza de chile de árbol, miren. Esta es la que me sobró. Y voy a echar una cucharadita de ajonjolí. Lo voy a guisar todo junto. Esta ya la tengo cortada, entonces lo que voy a hacer, voy a echar el aceite en la estufa, en la cazuela, para guisar todo, miren. Poquito aceite, un poquito más, cabo no importa, ahí está. Entonces lo voy a dejar que se caliente, lo voy a empezar a echar la cebolla para que se vaya guisando, ¿no? Si lo echas muy caliente, pues se va a estar de volada muy rápido, pero miren, ahí está, tres ajitos, la taza de chiles. Todo junto, señores. Todo junto. Entonces lo vamos a estar aquí meneando. Y acá lo vamos a ver qué es lo que le vamos a echar. Todo para el sabor. Miren nomás, qué chulada de maíz fresco. Ahorita no vamos a echar el ajonjolí porque si no se va a tostar. Lo vamos a echar ya cuando esté todo guisado, la cebolla, el ajo y los chilitos, que estén bien bonitos guisaditos. Miren nomás, yo pienso que los guisamos por unos, vamos a marcar los números, 352, a ver cuánto duramos al gusto. Ahorita se los enseñamos cómo va a quedar, cuántos minutos lo guisamos. Bueno, aquí va el chilito ya asadito con la cebollita y el ajito. Miren, no le pongan mucha lumbre porque luego se quema el chile. Tienen que estarle meneando. Nos lleva 7-8 minutos. Era 3.51 cuando lo puse. Ok, lleva 8 minutos. Le vamos a dar un ratito más. Y le voy a echar el ajonjolí para que esté bien rico y sabroso. Bueno, miren, aquí está quedando bien rica la salsa. Ya está el sazón. Miren los chilitos, están quedando de un color bien fregón. Para que no salga muy prieta, muy negra, ya va a estar. Entonces lo que... ¡Ay! Se me cayó un chilito. Nomás voy a echar una cucharadita de ajonjolí, miren. Una nomás, para que le dé un saborcito. Y lo vamos a estar meneando aquí, que no se nos vaya a quemar. Ese va a estar bien. Si vieran qué bonito. Y le vamos a echar sal de mar. Aquí está, miren. Esto es lo que va a llevar, sal de mar. Una taza de chiles de árbol. La mitad de una cebolla, tres ajos. Una cucharada de ajonjolí y sal al gusto, y van a ver qué fregona va a quedar. Que hasta vamos a preparar al final un aguachile diablo estilo severiano. Ahí está, ya lo voy a apagar. Este fue rápido, este es rápido. Ahí que, bueno, lo vamos a dejar que se enfríe un poquito. Lo vamos a estar meneando porque no se nos vaya a quemar. Y ya se los ponemos. Ahorita se los ponemos, ya la tenemos ya asadita. Ya la dejamos que se enfriara un poquito porque ya ve que la licuadora después se quebran, como son de vidrio. Miren nomás, qué chulada, más prieto. Está bien fácil de hacer para que la hagan ustedes, ¿ok? Tengan paciencia, no se me pueden decir. Las primeras sí. Ya las noté que era más trabajo. Que andábamos afuera, pero aquí estamos, miren. Ahí está. Lo que vamos a echar es pura sal. Al gusto. Para que sepa más o menos. Ahí está otra. Sal al gusto, señores. Como otra media tacita de aceite, miren. Igual que la otra, ahí está. Aceite de aguacate, como ya pueden ver, saludable. Ok, esto no le vamos a echar nada más que pura sal. Y es todo lo que le vamos a echar. Vamos a ver cómo va a quedar.
Para que ustedes se las avienten. A lo mejor va a ocupar aceite. Se las miren las semillas. Yo quiero que se mire un poquito más molida. No sé cómo hacerle de pulso. ¿Tú sabes, amigo? Tampoco estás igual que yo, ¿verdad? ¿Qué le pones? Oh. Ahí está, ya. Ahí está. Bien. Más rápida la patita, muy sabrosa, la vamos a probar. Ya le voy a echar si le falta sal. Ahí está ya. Él nomás. Oh my god, qué sabrosura, señores. Esa también la pueden dejar en el refrigerador hasta que se acabe. Hasta que se acabe, miren. Oh my god. Está riquísima. Esta la pueden usar, como ya les he dicho, mayonesa y camarones. Embarraditos con la salsita. Y lo más. Está bien rica, señores. Miren, y no tiene mucho aceite, miren. Y puro aceite de aguacate, miren nomás, qué sabrosa. Oh, está bien. Oh. Ay, oh. Salud, señores. Se la recomiendo, fácil de hacer y bien saludable, y bien rica y bien sabrosa. No, para aquellas personas que no pueden comer tomate, tomatillo, ahí está, bien rica. Para las dietas y todo eso la pueden usar. Ya que estoy aquí y al final del video, quiero mandar saludos a todos, a todo el mundo donde me miran. Estados Unidos, México, Ecuador, Colombia, Argentina, Perú, España, Chile, Bolivia, Canadá, Guatemala, República Dominicana, Honduras, Panamá, El Salvador, Costa Rica y el 6% de otros países. Que pues no sabemos cuál, no me sale ahí. Que me los bendiga Dios y cuídense mucho, lávense sus manitas. Y les quise hacer estas recetas, como ya les dije, más rápidas y que vieran más saludables, con un aceite más rico y más saludable. Miren nomás, ahí nomás, miren, miren. Ay, para cualquier cosa de que ustedes quieran comer, pozole, menudo, caldo de pollo, caldo de res, en lo que ustedes lo quieran comer. Bendiciones y que Dios me los cuide. Ahí estamos, cuídense.